Saludos amigos y bienvenidos nuevamente a su programa Salvación en Señales y Símbolos. Soy Idalia Dinsy, y tengo mi Biblia conmigo y un bolígrafo y donde anotar. Cicely, estamos aquí nuevamente sí, estamos para la clase bien. de la Biblia. Sí, muy preparados. Nos quedamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, sí. eh, versículo 5. Así Entonces es. vamos a darle el tiempo al Pastor Carlos oh, y al Pastor Héctor Delgado para que nos siga mostrando Directo al grano, sin hola, ¿cómo está? <risa> <risa> bueno, ya yo ya, ya estoy ansiosa por estudiar la, la bueno, palabra de decir, Dios. Está ansiosa. Vamos bueno, aprovechar tan, el yo tiempo. Yo también estoy listo <laughs> para darle de este tema tan difícil de hoy. Amén, amén. Muy bueno, bien. antes de empezar, vamos a oh, hacer una sí. palabra oración. Héctor, ¿no? Dirí. Sí, oremos. Eterno Padre, gracias por darnos la oportunidad de continuar estudiando tu palabra. Abordamos ahora una de las partes más difíciles de todo el libro de Apocalipsis. Ayúdanos a no ser dogmáticos, pero también ayúdanos a ser lo más exacto posible. Es un verdadero desafío, pero estamos seguros, Señor, de que tú nos ayudará a llegar a puerto seguro. Amén. Bendice a cada amigo que nos mira y nos Bendice. escucha de diferentes lugares y permite que el estudio de tu palabra que estamos llevando a cabo en este programa también sea de bendición para ellos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Pues sí, como estábamos hablando, yo soy Carlos Muñoz Acosta, Pastor Héctor Delgado, Héctor Delgado, Dalia Dinzi y Cicely Barahona. Amén. De, de Muñoz. Muñoz. De Muñoz. Muñoz. Amén. Amén. <laughs> Entonces, eh, para los que están viendo, los que están escuchando hoy, eh, estábamos la última vez que estuvimos juntos estudiando, entramos en el tema de las trompetas, ¿verdad? Un tema bastante candente. Eh, y un tema también muy interesante, ¿verdad? Estudiamos sí. varios elementos, especialmente esos primeros cinco versículos de las trompetas, vimos eh, lo que está ocurriendo, eh, hay, inter hay intercesión de parte de, Dios en, de, de, Dios, de parte de Dios por nosotros en el santuario celestial. Eh, y ahora habíamos eh, entrado ya de hecho en el tema de las, de los, de las siete trompetas que empieza en el versículo 6, ¿verdad? Uh -huh. eh, un punto que había muy importante es entender es que las trompetas, entonces, son los juicios de Dios contra los opositores de su pueblo, ¿verdad? Eh, es Él está dándole eh, un castigo por eh, haber oprimido. A, a, exacto, a raíz de las oraciones que habíamos visto que ocurrieron en el capítulo 6. Entonces, a Dios, esta es la primera fase, podemos decir, de cómo Dios. Entonces va a llevar a cabo su castigo. ¿Algo, algo que te gustaría añadir, Director, antes de entrar a las trompetas de, de una vez? Bueno, eh, generalmente uno escucha a veces diferentes a, interpretaciones sobre las trompetas. Y una de ellas es que puesto que el ángel arroja el incenciario hacia la tierra, o arroja brasas de fuego hacia la tierra, eso implica el cierre de gracia. Y que entonces implicaría eso también que las trompetas deben ser aplicadas a partir de ese tiempo pero realmente las trompetas deben ser ubicadas dentro del periodo del ministerio de intercesión que se proyecta en los primeros versículos del capítulo 8. Y una de las mayores pruebas de eso sería lo que aparece en el capítulo 9 bajo la sexta trompeta y en el versículo 13. Dice que el ángel tocó la trompeta y una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que está delante de Dios habló algo y dijo. Entonces, Indica que lo que está ocurriendo en el altar, todavía a la altura de la sexta trompeta, está trabajando. Exactamente. Así que aunque la visión pueda, con el arrojar el fuego, las brasas hacia la tierra, ilustrar el fin de la mediación y el del tiempo de gracia, las trompetas retoman el curso del proceso de mediación y deben ser ubicadas dentro de ese periodo. Eso es, aún asumiendo que eso implica el cierre de gracia. Pero ya vimos ahorita también que eso implica realmente la respuesta que Dios da a las oraciones que los santos han hecho. Amén. Amén. Eso nos permite a nosotros entender el marco temporal en el que debemos ver el cumplimiento de estos juicios divinos. Amén. Entonces, podemos mirar las trompetas a la luz también siguiendo el mismo patrón de la recapitulación de las siete iglesias y los siete sellos, ¿verdad? Completamente. Hay, hay, hay mucho paralelismo entre ellas. Y lo decimos porque recuerden que habíamos hablado que hay diferentes escuelas de, de interpretación, ¿verdad? Tenemos el preterista, tenemos preterista. el historicista, el, el futurista, el idealista. Uh -huh. eh, y son, eh, nosotros eh, estamos estudiando y eh, hemos aprendido a entender que las profecías se estudian por medio del método historicista, ¿verdad? Por medio de la historia podemos ir confirmando lo que habíamos hablado, esos patrones, esos parámetros. Eh, y muchas personas quieren darle una interpretación futurista a las trompetas, pero el contexto no nos permite tirar las trompetas no, 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 en el futuro, ¿verdad? No. Entonces es importante seguir los patrones que están establecidos para que, para dejar que la misma Biblia nos pueda explicar y, 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 no, y saber que estamos dejando siendo guiados por la palabra, ¿verdad? Por el Espíritu de Dios. Entonces, vamos a leer las primeras cuatro trompetas. ¿Por qué las primeras cuatro? Si notamos, va a haber un, similitudes entre las trompetas y los sellos. ¿Recuerdan? Eh, las, los sellos, ¿con que empezaron? ¿Eran cuatro qué? Cuatro jinetes. Cuatro jinetes, ¿verdad? Los sellos tenían cuatro jinetes y luego entonces, después del cuarto jinete, entonces viene la visión del quinto sello donde se ven las almas debajo del altar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, vamos a ver que hay una similitud entre las trompetas y los sellos en que el cual hay una separación en dos partes, primero vienen las primeras cuatro y luego vienen las últimas dos. Y, y luego entonces vemos que hay un, como un paréntesis, por lo menos en los sellos, hay un paréntesis y luego se entra el séptimo. Hay algo muy parecido en las trompetas, vamos a ver, porque las trompetas verdaderamente van desde el capítulo 8 hasta el capítulo 11. Vamos a ver algo parecido, no exactamente, pero muy parecido, siguiendo el mismo patrón. Pero ahora lo que Dios va a hacer es, repite, pero amplía. Ahora va a haber más enfoque. Y el hecho de que está separado en dos secciones nos indica que hay dos cosas que Dios quiere resaltar sobre esta profecía de las trompetas en cuanto a los juicios que están cayendo sobre aquellos que están de opositores a, al pueblo de Dios. Así que Amén. entendiendo eso, vamos a el versículo número, vamos a leer del 6 al 12. Amor, ¿quieres leer del 6 al 12? Okay. Vamos a leerlo y después vamos a darle un, un, un toque. Dice, y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra. Y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. El segundo ángel tocó la trompeta y, como, un gra y una, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. ¿Hasta qué? Al... Hasta el 12. Ok. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo y muchos hombres murieron a causa de las aguas porque se hicieron amargas. El cuarto ángel tocó la trompeta y fue y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo en la noche. Muy bien. Entonces, cuatro trompetas, cuatro juicios, ¿verdad? Que están cayendo sobre la tierra. Y noten también que hay un elemento muy interesante, una tercera parte, una tercera parte, una tercera parte, ¿verdad? Uh -huh. Son juicios... Parciales. Parciales, exactamente, ¿verdad? No es tan completo. ¿Por qué lo digo? Porque vaya, vamos a Apocalipsis 16. Para que veamos ahora el, para, el paralelismo que hay entre las trompetas y las plagas y a veces las personas, sincera, sinceramente, muy sinceras, quieren... Eh, eh, quieren hacer que las trompetas y las plagas sean eh, los mismos juicios, pero no. Vamos a ver que hay unas una diferencias muy claras y a la misma vez que hay muchas similitudes. Estamos en el 16. En el 16, eh, lee el versículo 1, amor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Muy bien. Entonces, aquí vemos que están las siete copas del aire de Dios. En la primera trompeta, si vamos al versículo 7, nos habla de eh, fuego mezclado con granizo con que granizo. cae sobre la tierra. Mezclado ¿verdad? con sangre. En el, en, en el capítulo 16, versículo 2, dice: derramó su copa sobre la tierra. Tierra, nuevamente, ¿verdad? Ahora, cuando vamos al segundo ángel, o a la, la segunda trompeta, nos vuelve a mencionar entonces que dice que eh, un gran, una gran montaña que cae y. Sobre el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. sangre. Cuando vamos al capítulo 16, versículo 3 y 4, noten que ahora dice que derramó su copa sobre el mar, mar y se convirtió sangre como de muerto, pero murió ¿cuánto? Todo. Todo ser, todo viviente, ser viviente, ¿verdad? Todo que había en el mar. ¿Ah? ¿todo, todo ser, ser viviente, viviente. Exacto. Que había. O sea, allá parcial, aquí son Universal. completas. Universal. Cuando vamos a la, al, 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 a la tercera trompeta. Ahí entonces vemos que dice que la gran estrella que cae y una tercera parte de qué, de los ríos, ¿verdad? Uh -huh. Nuevamente aquí también en el versículo 4 perdón, en el la tercera trompeta, eh, perdón, la tercera plaga de Apocalipsis 164 Entonces derramó su copa sobre los Río. ríos, y se convirtieron ríos. toda en, en sangre, sangre, ¿verdad? En sangre. Y luego entonces vemos en la cuarta, en la cuarta trompeta, la cuarta trompeta, dice que fue herida la tercera parte de qué, la herida parte él del sol, la, de la, la luna, luna, las, las estrellas. estrellas. Mm -hmm. Y cuando vamos entonces a Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, el cuarto ángel derrama su copa sobre qué? El sol. Sobre mm -hmm. el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres, ¿verdad? Mm -hmm. Esto nos ayuda a ver que hay ciertas similitudes. Estas plagas, estos juicios en las trompetas son parciales, pero ahí en el 16, vamos a ver cuando lleguemos al 16, son... Totales, totales, completas. Las similitudes no debe llevarnos a creer que se refiere a los mismos eventos. Exactamente. Uh -huh. eh, de hecho, es bueno notar que se ha observado que el motivo de las plagas de Egipto es el trasfondo para las trompetas, pero también es el trasfondo para las plagas en el capítulo 16 de Apocalipsis. Sin embargo, todavía podemos ver algunas cosas más. Es interesante que tanto las trompetas como las plagas están estructuradas de una manera similar. Las primeras cinco trompetas tienen como trasfondo directo las plagas de Egipto. Uh -huh. Eso demuestra que son juicios divinos contra un poder opresor. Uh -huh. Pero al mismo tiempo es interesante que la sexta trompeta, como la sexta plaga, cambian de motivo, pasan de, Bavi de, Egipto, de Egipto al a motivo Babilonia. de Babilonia. Y en ambas plagas... En ambas trompetas, tanto en la trompeta sexta como en la plaga sexta, se menciona el Éufrates. Y entonces en el la, la número siete termina con los poderes impíos del mundo en el tiempo del fin. Igualmente la séptima trompeta lo hace como lo hace la séptima plaga. De manera que la temática en las primeras cinco secciones, cinco trompetas y plagas, es el motivo de Egipto, el trasfondo de las plagas de Egipto. Pero la sexta y la séptima tiene como trasfondo el tema de Babilonia. De Babilonia y eso nos ayuda a entender porque recuerda que estamos repite amplía repite amplía dios está enfocando las trompetas y entendemos entonces que al igual que esos, esos juicios fueron llevados contra egipto y contra babilonia entonces nos indica que las trompetas están llevándose a cabo también en juicio contra dos poderes opresores verdad uh -huh. dos, dos poderes opresores que entonces tienen que tener alguna similitud tanto con egipto como con babilonia, con babilonia verdad claro Recuerden que cuando Juan está escribiendo, eh, muchas veces a veces la confusión existe porque las personas quieren tomar eventos, lugares y personajes que pasaron literalmente en el Viejo Pacto, en las escrituras eh, hebreas, el Viejo Testamento, y Juan toma esos versículos, esos eventos, esos personajes y esos lugares uh -huh. y le da una aplicación, pero le da una aplicación cómo? Literal? No, espiritual, no, espiritual. simbólica, simbólica, ¿verdad? Y allá pasaron de mirar a local, literalmente Egipto, literalmente Babilonia, uh -huh. literalmente el Éufrates, pero en Apocalipsis, ¿cómo ocurre entonces? Uh -huh. Ya no es literalmente Egipto, sino es uh -huh. una representación. Uh -huh. No es literalmente Babilonia, sino es la Babilonia espiritual, ¿verdad? Uh -huh. Ya no está ocurriendo a nivel local como ocurrió en estas regiones específicas, pero ahora en Apocalipsis está ocurriendo a nivel mundial. mundial, porque ahora la guerra y la batalla es contra los opresores del pueblo de Dios y el pueblo de Dios se encuentra en todas partes de la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Pero en este contexto, cuando el cristianismo está empezando siguiendo el mismo patrón de los sellos y las iglesias, sí. ¿verdad? El, el cristianismo está comenzando. Y pregunta, ¿ha, ha, habido, ¿ha habido un reino que comenzó oprimiendo y atacando al pueblo de Dios durante toda esta época, uh -huh. ¿verdad? Claro. ¿Cuál fue el primer reino que se menciona en el tiempo de Juan y en esa época cuando Cristo nace, cuando nace el cristianismo, ese reino era? El imperio romano. El imperio romano. ¿verdad? Okay. Roma. Antes, antes de llegar a ese punto, vamos a tratar de darle un fundamento todavía más sólido. Amén. Miren, cuando hablamos de estos símbolos de fuego, granizo, es evidente que Juan quiere que nosotros recordemos el éxodo el libro de Éxodo. Uh -huh. Pero lo que quiere que veamos es que aunque él está haciendo una aplicación figurada, simbólica de estos símbolos, de ahí la expresión que aparece tanto en las trompetas como algo semejante a o parecido a o como o semejante a tal cosa. De manera que Juan está jugando con las expresiones cuando dice que una montaña cae semejante a una antorcha. Uh -huh. No es una montaña que realmente está cayendo. Aquí. Juan quiere que entendamos que está cayendo un juicio divino pero quiere que entendamos que no es exactamente eso que está cayendo. De manera que quiere que tomemos la realidad que se proyecta a través de las frases. Cuando llegamos a ahí en el capítulo 9. Éxodo 9. Ajá, y los versículos 22 al 26. Yo no voy a leer todas las cositas, sino solo algunos aspectos de este relato. Éxodo 9, 22. En adelante hasta el 26. Entonces Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que caiga granizo en toda la tierra de Egipto sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Moisés extendió su vara hacia el cielo y Jehová hizo tronar y granizar. El fuego se Cargó. descargó sobre la tierra. Ahí tenemos truenos, granizos uh -huh. y fuego. Fue. Uh -huh. Entonces cuando leemos esto en la trompeta, evidentemente estamos mirando un juicio divino. Amén. Eh, también dice en el versículo 24, hubo pues granizo y fuego mezclados con el granizo tan grande. Cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde el día que fue habitada. La parte final del verso 25 hasta el 26 dice: También destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó a todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Amén. Evidentemente que aquí tenemos un poder opositor que está siendo atacado y, y vamos a decir, contrarrestado para que no continúe oprimiendo al pueblo, al pueblo de Dios. De Dios. De manera que estas plagas tienen como objetivo el castigo del imperio opositor, pero también tiene como objetivo la liberación del pueblo de Dios. En Ezequiel capítulo 38, en una profecía escatológica, en el capítulo 38, versos 22 y 23. Ezequiel 38, versos 22 sí, y 23. Lo tenía mis apuntes también. Miren qué interesante uh, 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 este relato. Esto nos permite seguir estableciendo el fundamento de que las trompetas son juicios divinos a un poder opositor. Eh, aquí está hablando del juicio que Dios enviaría contra God, príncipe de Tual, eh, que atacaría con una coalición de naciones poderosísimas al pueblo de Israel, y serían numerosísimos, pero Dios intervendría para proveer protección a su pueblo y liberación. En el verso 22 y 23 leemos que dice, Yo litigaré contra él con pestes y con sangre y haré llover sobre él sobre sus tropas y sobre sus muchos pueblos que están con él una lluvia impetuosa y piedra de granizo fuego y azufre entonces será engrandecido y santificado será engrandecido y santificado y seré conocido ante las demás naciones y sabrán que yo soy Jehová es la misma temática. De manera que estas fraseologías de la trompeta evidencian la intervención divina a través de estos elementos que son un castigo que limita el poder opositor. Amén. Amén, Amén. interesante. <laughs> Vámonos al break ahora entonces. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sss@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfurt, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Bueno amigos, continuamos con el estudio. Nos quedamos en que? Eh, se queda el 39. Perdón, 38 versículos 22 al 23, que estábamos uh, hablando acerca de las... Del granizo, uh, del granizo y fuego. A ¿Sí? Héctor nos, nos llevó uh -huh. viendo el, de dónde, el vocabulario, ¿verdad? La, la the imagery, las imágenes de dónde vienen. Entonces, eh, sobre esa primera trompeta de, Así es. de granizo Díganos. y fuego mezclado. Eh, espectacular, ¿verdad? Nuevamente viendo eh, cómo estas cosas Juan las está, las está dando una aplicación eh, en, en el libro de Apocalipsis sobre cosas que literalmente ocurrieron. Lo que yo veo aquí es que este término, diálogo, cosas, no es la primera vez que vamos a verlo en la Biblia, sino que como estábamos compartiendo en Éxodo y después en, en Ezequiel, que podemos conectar los puntos, vamos por decir, uh -huh. y yo digo, bueno, pues... Cuando ya, cuando yo llego para Apocalipsis, no estaba conectando acá, pero haciendo la referencia, como usted lo hizo, entonces yo digo, todo se conecta, todo mm -hmm. se conecta. Y, sí, y, y, y por eso es que hay personas que cuando lo leen... Lo leen así primera vez, sí. piensan que estas cosas van a pasar literalmente, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero cuando, Son como desastres naturales. Eh, uh -huh. Exacto, y mucha gente lo explica de esa manera, uh -huh. pero verdaderamente tenemos que tomar y regresar a donde, donde está la aplicación principal, literal, uh -huh. local, uh -huh. y entonces ver que Dios le está la dando aplicación. una representación simbólica, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, vamos a, entonces al 8. Al, al El sí. segundo ángel tocó la trompeta. Versículo, y, capítulo 8, capítulo versículo 8, 8, versículo 8. Exacto. Okay. El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitado en el mar y la tercera uh -huh. parte del mar se convirtió en, uh -huh. en sangre, ¿verdad? Eh, vemos también entonces, nuevamente, ¿será que literalmente va a venir una montaña del cielo? Alguna gente le dan una aplicación a algún tipo de, como de asteroide o algo así, uh -huh. ¿verdad? Pero nuevamente, ¿podemos ir para atrás y encontrar este mismo vocabulario? Uh -huh. Sí, uh -huh. vamos, vamos a Jeremías, vamos al libro de Jeremías. Sí. Vamos al libro de Jeremías capítulo 51. Y vamos a verlo allá. Jeremías capítulo 51. Eh, si tienen el, el título del capítulo 51, mira, mira cómo, cuál es el título. Dice Juicios de Jehová contra Babilonia. Muy bien, aquí nuevamente, ¿verdad? Los enemigos, los opresores de Dios. Miren lo que dice el versículo eh, 24, 24 y 25. Ah, 24-25 dice, y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron a Sión Delante de vuestros ojos, dice el Señor. Pa pa paremos ahí un momento, ¿verdad? Lo que estamos hablando, de que Dios va a castigar a Babilonia porque por lo que por le hicieron castigos, al pueblo, ¿verdad? Al pueblo. Aunque Ajá. Dios lo permitió, sabemos que Dios le dijo en, en Jeremías, eh, por allá por el, por el capítulo 4, él le dice, si siguen en su desobediencia... Yo voy a quitar mi protección y yo voy a dejar que Babilonia venga, el uh -huh. rey del norte, uh -huh. y los destruya. Pero ahora Dios también le dice a Babilonia: Pero tú, uh -huh. por haberlo hecho, aunque yo lo permití, ahora Ay, viene mi castigo. ¿Cuál es el castigo que Dios envía a Babilonia? 25. Ok, dice: He aquí yo estoy contra ti, oh monte destruidor, dice el Señor: Que destruiré toda la tierra y extenderé. ¿Destruiste? toda la tierra y extenderé mi mano contra ti. Y te, daré rodar, te haré rodar de, pe de las peñas y te reduciré al monte que. que a monte quemado, Muy bien. que es lo mismo que estábamos viendo Exacto. en Apocalipsis. Monte destruidor entonces implica cuando Dios envía entonces un juicio contra una nación, ¿verdad? Así monte es. representando entonces algún reino, algún algún poder que está atacando al opresor, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. También eh, me hace recordar el versículo 8 de Apocalipsis cuando el pastor Héctor mencionaba que debíamos prestar mucha atención a cómo utilizan las palabras, cuál es la estructura, porque nuevamente Juan dice cómo, uh -huh. ¿verdad? Un símile. Un símile, uh -huh. exacto, como una gran montaña, exactamente. Sí. Muy bien, y algo también es interesante notar, también son las similitudes que vemos con el libro de Daniel, Habíamos, estábamos com comentando Héctor y yo, cuando miramos los patrones que hay en el libro de Daniel, el, el libro de Daniel eh, se concentra en la época de Babilonia primeramente, y cómo Dios entonces... Va, Recuerden cuál es la, la imagen de Daniel capítulo 2. ¿Cuáles son los cuatro reinos que aparecen? Cabeza de, oro, de cabeza de oro, de Babilonia, Babilonia Medo-Persia, Grecia, bronce y después hierro. Hierro es el Roma. imperio romano. El imperio romano, ¿verdad? Y Luego y hay el una de división el con de 10 dedos los pies. Luego ajá. vemos lo mismo en el 7. Estoy hablando de eso porque vamos a ver también cómo se aplica esto aquí en el sentido de cómo los juicios de Dios están viniendo sobre eh, estos imperios eh, en la aplicación sobre eh, las trompetas y los juicios que están cayendo sobre estas naciones. Vamos a ir al versículo 10. Dice ¿Y es qué? Del Apocalipsis. 8, estamos en el 8. Oh, Apocalipsis 8, 10. Sí. ¿Quieres leerlo, Héctor? Sí, dice el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. La estrella tiene un nombre y es ajenjo. Y luego también dice que la tercera parte de las aguas se convirtieron en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se volvieron amargas. Amén. Amén. Entonces, aquí habla de una gran estrella. Uh -huh. Pregunta, ¿en la Biblia nos habla de estrellas que caen? ¿Verdad? La palabra estrella se puede utilizar en varios contextos. ¿Cuál, cuál, ¿Cuáles contextos hemos escuchado la palabra estrella usarse en la Biblia? Hablando de Satanás, uh -huh. cuando... ¿Su estrella se, se aplica a ángeles? Sí, ¿verdad? a ángeles. Um... Yo vi a Satanás caer como un rayo, como... Uh -huh. más o menos esa es la idea. También hay otras aplicaciones de estrellas, ¿verdad? Arrastra es la tercera parte de las estrellas y evidentemente se refiere a los ángeles. Exactamente, pero sí. tampoco se limita a los ángeles. Sí, ¿Hay otras también. aplicaciones de estrella también? Claro que sí, empezando con el libro de Génesis, con el, uno de los sueños de José. Es interesante, porque oh, sí. miren, miren qué interesante. Algunos estudiosos han descubierto en la estructura de las trompetas... Que está, está como deshaciendo la creación de Dios. Y encuentran un paralelismo entre la trompeta, la creación de Dios en el contexto de la trompeta, y la creación de Dios en el libro de Génesis. Es decir, que Juan, cuando está describiendo esto, también está arrastrando imágenes que están en el libro de Génesis. Uh -huh. Y es interesante que en el libro de Génesis, precisamente, el segundo sueño de José fue un sueño en el que él vio el sol, la luna y las estrellas uh -huh. inclinándose ante él. Y los hermanos dijeron, entonces significa eso que yo, tu padre y tu madre y tus hermanos vamos a postrarnos ante ti? Mm. Eso causó una situación, pero es evidente que allí las estrellas están haciendo referencia al liderazgo del pueblo de Israel en esa etapa temprana. Pero también es interesante notar que en otras partes de las escrituras las estrellas funcionan como símbolos de líderes políticos. Mm. En Isaías 14 que se está hablando del rey de Babilonia, se habla como de un lucero que ha sido derribado a la tierra, que fue arrojado a la tierra. Entonces bien podríamos decir que esa es una estrella que cae. Uh -huh. Pero es interesante notar también que en el libro de Judas, Judas y voy a leer este pasaje porque entiendo que es bien relevante. Judas, justo antes de Apocalipsis. Sí, el, el libro pequeño precisamente antes de Apocalipsis. En este libro Judas deplora el trabajo engañoso de los falsos maestros. Uf, y con un lenguaje bien firme, severo, fuerte, hace correcciones. ¿Qué versículo? Y en el versículo 13 los describe como fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, pero también lo describe como estrellas errantes uh -huh. para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De manera que las estrellas pueden ser utilizadas para ilustrar seres humanos que en posiciones de liderazgo pueden desempeñar, una, pueden desempeñar una función adecuada, correcta, pero también una función incorrecta. Y puede que también pueda ser como Babilonia, que fue el rey de Babilonia como una estrella que cae y es arrojado por tierra, pero recordemos que Babilonia aunque era un poder opresor, en algún momento de la historia fue utilizado como instrumento, instrumento Dios. por Dios mm. para castigar a su pueblo en la apostasía. De manera que es muy probable que Juan, al describir la estrella que cae del cielo, esté hablando de algún instrumento humano que Dios esté utilizando para castigar al poder opositor. Amén, mm. amén. Muy bien, vamos entonces a la, a la cuarta trompeta, el versículo 12. Porque ahora lo que estamos haciendo, estamos dándole un toque, eh, eh, estamos buscando la representación bíblica de esta aplicación y entonces para entonces darle lo que entendemos que, que es lo que Dios está tratando de mostrarnos. Okay. Dice el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna, la tercera parte de las estrellas para que se, se oscureciesen la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la, no de la noche. Aquí entonces vemos hay un, un ataque a los astros. ¿verdad? Sí. Y esto es bien consistente. Cristo lo mencionó en Mateo, capítulo 24. Lo, lo volvemos a ver, lo vimos ya en, en, las, en, las, en el sexto sello, ¿verdad? Que se oscureció. Pero eh, nuevamente, si le vamos atrás y vamos a darle una aplicación, vamos al libro de Ezequiel. Vamos a ver esto en Ezequiel. Ezequiel es uno de los libros que menciona este tipo de juicio. Ezequiel, capítulo 32. Ezequiel, capítulo 32. Y cuando lleguemos ahí. Ezequiel 32. Versículo. Vamos a leer, léete primero el versículo 2 para crear contexto nuevamente. ¿De quién está hablando? Dice: Hijo de hombre, levanta indecha sobre Faraón, rey de Egipto, y dile al leoncillo: De naciones seme eres semejante, y eres como el dragón de los mares, pues secabas tus ríos, y enturbiabas las aguas con tus pies, y hollabas sus riberas. Noten como Egipto, Babilonia, Egipto, Babilonia, ¿verdad? Uh -huh. Tantas similitudes. Ahora, amor, léete el versículo 7 y el versículo 8. Miren aquí. Y cuando te, te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice el Señor. Amén. Nuevamente juicio contra uh -huh. esta nación que uh -huh. también está oprimiendo el Señor. Entonces tenemos estas similitudes, no solamente en el sentido de, de, de estas aplicaciones, de estas guerras, de este, perdón, de estos reinos que le estaban haciendo la vida imposible al pueblo de Dios, uh -huh. sino que ahora Dios le está haciendo la vida imposible a ellos, ¿verdad? Sí. Por haber llevado a cabo eso. Entonces. Eh, Entendemos, ¿qué entendemos? Entonces tenemos estas cuatro plagas por medio de estas cuatro trompetas que están cayendo sobre este poder opresor. ¿verdad? Recuerden, está dividido en dos partes: primero las primeras cuatro y luego las últimas tres. Entonces, cuando analizamos esto, son cuatro juicios que Dios llevó a cabo sobre un poder opositor, un poder opresor, perdón, uh -huh. que se levanta, que se levanta durante el tiempo del pueblo de Dios. Recuerden la, la época cuando estamos hablando de las iglesias, de los, de los sellos, uh -huh. ¿cuál es ese reino que está en pie? ¿Cuál es ese reino que está en poder? Roma, Roma. Roma, ¿verdad? Roma. Entonces, cuatro juicios que caen sobre Roma. Héctor, cuatro juicios que caen sobre Roma. ¿Cómo podemos ligar eso con, con eh, la historia? Bien, cuando hablamos de juicios sobre Roma en este contexto, ya podemos recordar la profecía de Daniel. Amén. Porque Daniel precisamente cuando llega al cuarto reino le da una existencia permanente desde su surgimiento por diferentes periodos, etapas, hasta el fin mismo del tiempo, cuando es destruida bajo el juicio divino. De manera que en los días de Juan ya el cuarto reino estaba posicionado en la, en la escena profética e histórica, estaba viviendo. Hay datos históricos que muestran que en los primeros 300 años, los primeros tres siglos del cristianismo, Roma llegó a matar más de tres millones de creyentes en sus persecuciones, las persecuciones wow. imperiales contra ellos. Pero estaba profetizado en Daniel que este reino se debilitaría, sería fragmentado. El poder que estaba unido integralmente en una sola estructura se fragmentaría en, en múltiples naciones. De manera que con los juicios de las trompetas, mirando nosotros la fraseología de juicio divino, de ataques a través de ejércitos, de poderes que atacan y caen sobre. En ese contexto de una fraseología tomada del Antiguo Testamento, nosotros estamos en terreno firme y es lo que creemos cuando entendemos que las primeras cuatro trompetas se cumplen con el juicio divino que terminó desmembrando el poder del Imperio Romano y la unidad orgánica del Imperio y fragmentando ese poder entre las naciones bárbaras. Amén. Amén. Y entonces estaríamos hablando de, lo, de los grupos como los visigodos, verdad, los, los vándalos, los érulos, los, eh, los unos... ¿Verdad? ¿Sí se dice en inglés? ¿En español? Los, unos, Los sí. unos, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuatro, cuatro, cuatro naciones que atacaron al Imperio de Romano. De todas las que atacaron. Exacto. Estas cuatro fueron las que desempeñaron un papel más protagónico Exacto. y lograron demembrar totalmente el poder del Imperio. Entonces, cuando, cuando vemos en Daniel, significa que cuando vemos, como el, el énfasis es en la cuarta bestia durante todo, aunque habla de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, eh, el enfoque durante toda la profecía mayormente es en Roma, ¿verdad?, entonces esta es primera... de mayor existencia. Exacto. Entonces estos primeros cuatro juicios que caen, podemos decir entonces que contribuyen a, 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 a que se deshace el imperio romano. Sí. Daniel nos dice cómo se va a producir la división, pero Apocalipsis a través de estos símbolos nos dice fue bajo el, el ataque de in... De reinos poderosos que le invadieron una y otra vez hasta que demembraron totalmente el poder. Entonces, se puede decir que Daniel y Apocalipsis en este contexto están directamente ligados, diciendo que eh, el libro de Daniel está hablando de manera histórica, explicando cada detalle de la historia, y eh, Apocalipsis está hablando más en símbolos, pero. Específicamente refiriéndose al mismo término? Bueno, están hablando están hablan, están mirando el, 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 el mismo periodo de tiempo, uh -huh. ¿verdad? De diferentes. Exacto, solamente que Daniel lo está explicando y en Apocalipsis lo que Juan está describiendo es cómo Dios fue que fue deshaciendo, porque en Daniel no nos da muchos detalles, uh -huh. pero aquí ya estamos entendiendo que el que está interviniendo en estos asuntos es Dios, sí. ¿verdad? Él es el que está en control de la, de la historia, eso es lo que nos enseña Daniel capítulo 2, ¿verdad? Dios está en control y eso nos da seguridad en entender también, el parte del miedo de Apocalipsis es que entendemos que ya Dios está dirigiendo los asuntos sobre la tierra, Él está en control. Y entonces, ahora, recuerden, el imperio romano cae, ¿verdad? Se divide en cuántos dedos los pies? Diez. Primero se divide en dos, luego se divide en diez, pero luego entonces, ¿qué dice que se levanta? Se levanta el cuerno, cuerno pequeño, pequeño, ¿verdad? Uh -huh. En Daniel se aparece... Significa entonces que, analizando estos cuatro, estos cuatro juicios que Dios envió sobre el imperio romano, significa que entonces la historia nos debe llevar entonces a la próxima etapa, ¿a qué cosa? A la fase cristiana de Roma. ¿Verdad? Uh -huh. A la fase donde entonces se une la, el hierro y el barro, uh -huh. que se une la iglesia y el Estado, que eso uh -huh. es lo que decía Daniel capítulo 2. Se deshizo el imperio romano, sí. pero hubo una unión... A pesar de esa división, hubo algo que unió el hierro y el barro, una representación de la unión de Iglesia y Estado. Iglesia Se le aportó un detalle muy interesante. Eh, ella destacó la íntima relación que existe entre Daniel y Apocalipsis. Sí. Recordemos bueno. que que cuando Daniel cierra su narración, las descripciones proféticas que hace, cierra como con un velo sobre él, diciendo, sí. sella las palabras contenidas aquí. La mayor parte de las profecías del tiempo del fin en Daniel fueron cerradas, pero cuando Apocalipsis arranca, nos deja ver que como es una revelación, mm. tiene el objetivo de conectar con Daniel, expandir las visiones de Daniel, pero no dejarlas cerradas, sino abrirla al entendimiento. Mm. Naturalmente, ya Daniel decía, cuando lo que Apocalipsis detalla o revela de Daniel, se entendería, es en el tiempo del fin. Y aunque Apocalipsis fue un libro abierto, desde el principio Daniel establecía el límite, cuando realmente se iba a comprender totalmente en el tiempo Amén. del fin. Amén. Y es precisamente donde nosotros estamos viviendo, bien avanzado, y ahora podemos mirar hacia atrás y poder armar todo el cuadro completo que el escenario profético nos es, presenta. Es espectacular cómo Daniel 2, una figura tan básica, uh -huh. y Dios va, repite y amplía, repite, repite y amplía, repite y amplía. Y cuando llegamos a Apocalipsis, entonces... El mismo patrón. El, el mismo patrón, pero con más detalles. Otro enfoque, otra perspectiva. Y nuevamente esto nos ayuda a entender que estamos viendo correctamente eh, el cumplimiento, ¿verdad?, de esta profecía y también estamos usando la historia, porque la uh -huh. historia entonces va paralela sí. y nos ayuda a entender. Carlos, sería bueno destacar que no solamente nosotros vemos y entendemos este tema de la recapitulación, grandes pensadores cristianos que no son de nuestra fe, de nuestra denominación, han visto este principio de, de recapitulación en el libro y nosotros creemos que la Biblia no apunta en otra dirección porque si el primer sello empieza en los días apostólicos cuando todo estaba bien y termina en el fin del mundo la primera trompeta empieza con un castigo que empieza amortiguado solo una tercera parte pero con la séptima termina en el fin del mundo uh -huh. es evidente que la recapitulación no sigue cronológicamente sino que vuelve y engancha el tiempo uh -huh. expande y va otra vez hacia el mismo fin y al mismo foco en el tiempo uh -huh. del fin Amén. O sea, Amén. creemos que evidencias como esa no no puede quedarse ignorada Aquí me tienen fascinada y estoy absorbiendo todo. <laughs> y digo, Ay, Señor. Sí, no, pues, qué, qué hermoso. Qué bueno que esto está grabado para volver a repasar sí, porque está claro. yo mismo. ¿Verdad? Sí. Bueno, sí, es claro. Muy fascinante. Bueno, vamos entonces al versículo 13. <coughs> sí. Eh, vamos al versículo 13 el porque el, el versículo 13 es una transición muy importante. Eh, ¿Quieres leerlo, Tita? Sí, cómo no. Dice aquí, versículo 13 del capítulo Ocho, 8. Sí. Dice así de Apocalipsis. Mire. Y oí un ángel que volaba en medio del cielo y decía con gran voz: ¡Ay, ay, ay! de los que habitan en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para tocar los tres ángeles. Muy bien. Entonces, aquí nos habla de tres ayes, ¿verdad? ¡Ay, sí. ay, 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 ay! ¿Significa que las cosas se está poniendo peor y peor? ¿Verdad? <laughs> Hay una implicación como que si esto dolió, mm. viene más candela por ahí. ¡Ay, ay, ay! ¿Verdad? Porque faltan entonces tres toques de trompeta con tres ángeles. Esa palabra ángel, Héctor, es muy interesante en el, en, el versículo, en el versículo 13, porque hemos estudiado, o por lo menos yo he estudiado, y yo sé que tú también me lo comentaste, que esa palabra ángel también eh, en otras versiones de Biblia se usa la palabra águila, ¿verdad? Sí. Eh, háblanos un poco sobre ese águila. Bueno, el hecho es que la reina Valera sigue la traducción. Está traducida a partir de algunos manuscritos uh -huh. que a veces no, no constituyen la mayoría para definir cómo debería ser traducido el texto. Pero otras versiones bíblicas traducen águila, incluso otra versión traduce huitre, porque la palabra que se uh -huh. utiliza allí puede que esté haciendo referencia a ese tipo de animal. Uh -huh. yeah. Recuerden que estamos ante castigos que están cayendo sobre el impío, un águila volando y anunciando un juicio que continúa con mayor severidad, es prácticamente como el presagio de que ahora viene lo peor. De manera que si fueron fuertes los castigos aquí, entonces los que vienen ahora serán peores peor. todavía. Uh -huh. Y se, por eso se le denomina Ayes. Y es interesante que como 15 veces en Apocalipsis se menciona el término ay tres en el contexto de las plagas, hay uno en el contexto de Apocalipsis 12 con relación a los 1260 días, que ya uh -huh. miraremos más adelante, y también es interesante que hay seis menciones de estos Ayes en relación con Babilonia, en Apocalipsis 18. Exactamente. Por consiguiente, los Ayes son para ese grupo, esa masa de impío que se conglomera contra Dios. Muy bien, y eso nos ayuda también porque ¿qué hemos visto? Recuerdan que cuando estudiamos los sellos y las, eh, los sellos y las iglesias, ¿qué pasó? Que a principios, recuerdan el primer, la, el primer sello, ¿verdad? El, 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 sobre un caballo blanco, sí. representando a la, la iglesia en sus inicios victoriosos, pero luego fue decayendo Cambiando y decayendo de y decayendo. ¿Cuándo fue, ¿Cuándo fue que se fue decayendo? No cuando la iglesia estaba siendo simplemente perseguida, sino cuando se empezó a unir la iglesia y el ¿verdad? Estado. El estado esa, esa mezcla, entonces eso implica que los juicios de Dios tienen que ser más severos, ¿verdad? Más fuertes. ¿Ustedes se acuerdan de algún lugar donde haya aparecido un águila en el libro de Apocalipsis? En el libro de Apocalipsis. Uh -huh. Habíamos leído mm. donde había un águila. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Capítulo 4, la adoración celestial. Vamos al versículo número 7, Apocalipsis 4:7. Sí. Sí. Léalo, Idalia. Ok, dice así: el capítulo 4 de Apocalipsis, versículo uh -huh. 7 dice: El primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre. Y el cuarto era seme semejante a un águila volando. Aquí está el águila. Muy bien, aquí hay un águila. Entonces están los cuatro seres vivientes. Sí. Luego, cuando pasamos a los sellos, ¿qué ocurren? Cada vez que se abre un sello, se representa que el sello es abierto por medio de quién? Vamos a leer el versículo eh, número 3. Léelo, amor. Cuando abrió el segundo sello, oí al, al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Muy bien. Y luego el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Ah, entonces ahora mire el número. El número 7, versículo 7. Cuando abrió el, el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira. Ven no, muy y bien. mira. Entonces, cuatro seres vivientes, cada ser viviente está hablando sobre uno de los sellos que se abre. Uh -huh. ¿Cuál es el cuarto? El cuarto ser viviente es el, el, el águila. águila. Uh -huh. Y entonces, cuando aplicamos el cuarto ser viviente con el cuarto sello, el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven y mira, uh -huh. y aquí el caballo amarillo, el que montaba y tenía por nombre Muerte y Hades, y seguía la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con mortandad, con fierras. Y, con, eh, eh, y ese entonces, perdón, veremos en el 8. Aquí nos habíamos hablado sobre esa cuarta época, ¿verdad? Esa cuarta época, ¿qué representaba? ¿Recuerdan qué representaba la cuarta época? El periodo de mayor persecución e intolerancia contra los creyentes la que da como resultado los mártires del quinto sello. Exactamente, exactamente. Y esa fue la época entonces cuando ya, hemos hablado ya que en, la, en, el, en el sello anterior, es cuando ya eh, la iglesia adopta, eh, perdón, el imperio romano adopta el cristianismo, ¿verdad? Pero luego entonces vemos que en el cuarto que ocurre, el cristianismo entonces toma... Al imperio. Y entonces entra en este poder, este poder que, que habíamos estudiado, ¿verdad? Que habíamos hablado, en donde ahora la iglesia ha tomado el control uh -huh, de los poderes políticos. Y entonces entendemos que esa transición que está ocurriendo aquí en el 13 está siendo mencionada de que Roma imperial estaba atacando y persiguiendo y recibió su juicio. Uh -huh. Pero ¿qué pasó? Que no aprendió. Porque entonces vino la iglesia y la iglesia tomó el control del de el, el elemento imperial, ¿verdad? Ya ha pasado de Roma imperial. A la próxima etapa, en donde la Iglesia ahora está tomando los controles políticos, por lo tanto, podemos entender que lo que viene próximamente son los juicios contra ese poder que ha tomado control. Rápidamente, porque el tiempo se nos termina. <laughs> quiero decir algo. El hecho de que el cuarto ser tiene rostro como de águila, de águila como volando, y luego aparece un águila volando, uh -huh. puede que haya una conexión allí gramatical o, o temática. El ángel que, que facilita o que media el juicio del cuarto sello. Es el ángel que media precisamente los juicios o presagia los juicios que han de castigar el poder opresor que causa toda esa situación de intolerancia y persecución. Amén. Con eso en mente, vamos a una breve <laughs> si no, pausa porque sé que nuestros amigos quieren enviar, enviar sus comentarios y preguntas. Así que, amigos, simplemente estén pendientes, ya regresamos. Gracias por sintonizar y, y que esta información les ayude. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1618 627 7021 También puede escribir a 3ABN Latino, PO Box 220, West Frankfurt, Illinois, 62896. Bueno, amigos, ya estamos aquí de regreso. De regreso un, un receso breve porque queremos escuchar de parte de ustedes. Gracias a aquellos que ya han escrito y se han comunicado con nuestros invitados, Amén. ¿verdad? Y los que no han escrito, por favor, que se animen a, a preguntar, ¿verdad? Siempre es importante que podamos entender cada, cada concepto. Así ¿verdad? es. Bueno, continuamos con los pastores. El pastor Carlos Muñoz. Y su distinguida esposa, Cicely. Y también tenemos al doctor Héctor Delgado, <laughs> pastor en la Greater New York Conference. verdad sí Gracias, así es. Bienvenido. Ustedes, ya no le puedo de decir bienvenido, sino que ustedes son parte de la familia aquí. Amén. Estuve Amén. comentando y es interesante como eh, Dios en su misericordia es consistente y no nos toma de, de sorpresa. El, eh, a través de las escrituras, como le estaba mencionando, veo que el término, algunos términos acá en Apocalipsis, lo hemos repasado en Éxodo, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo en Testamento, Daniel. así que podemos hacer una conexión. La Biblia es un libro, complementa un libro con el otro y el otro y el otro. Uh -huh. ¿Cierto, pastor? Okay. Yo no soy pastora, pero. No, no, no. no, no <laughs> que para eso, para estudiar la Biblia. Eh, Tengo una pregunta sobre la última observación que se estaba haciendo en cuanto que estaba haciendo Héctor. En cuanto al águila. Uh -huh. Usted el hizo el águila? una aclaración allá que había el águila que estaba. Eh, no, ahora oh, está. Del capítulo 4. El águila del capítulo 4. Sí. Es interesante que la apariencia del cuarto ser viviente es como de un águila volando. Sí, sí. No dice solamente como de un águila, sino como de un águila volando. Y precisamente en el contexto de la trompeta, nos recuerda ese hecho la declaración de que un águila vuela por el cielo y emite tres ayes contra los habitantes de la tierra. Y sí. entonces nos surgió una idea que creemos que tiene sustento bíblico, y es que en Apocalipsis los ángeles no solo aparecen mediando eh, las oraciones de los santos, uh -huh. medi median también los juicios divinos, algo que tiene antecedente en el Antiguo Testamento. Uh -huh. Uh -huh. Un ángel mató 185 mil enemigos del pueblo de Israel en solo una noche, uh -huh. el ángel de la muerte pasó por Egipto y, sí. y exterminó a los primogénitos. primogénitos, de manera que los ángeles como dice Hebreos capítulo 1, dice que son espíritus ministradores que ayudan a los que han de heredar la salvación, los ángeles son los que tienen las trompetas en las manos, sí. es decir son los instrumentos del juicio, pero evidente si, si podemos ver en esta águila volando una referencia al ser viviente, Uh -huh. que ya mediaron también los primeros cuatro sellos, entonces este ser también está mediando como inteligencia celestial superior a los demás ángeles que van a ejecutar el juicio divino, en este caso un juicio parcial, procura limitar el poder opositor que está tratando de destruir uh -huh. al pueblo de Dios. Exactamente, y Dios también vemos cuando entremos en Apocalipsis 12, 13, vemos que Dios le pone una protección especial a su pueblo, ¿verdad? Como alas de águila, uh -huh. para cuidar y protegerlo de la opresión, y no solamente de la opresión, porque no tanto es la persecución de, de imperios, sino el problema más grande que, que vamos a ver más adelante es cuando se infiltra, ¿verdad? Cuando, cuando se introduce la apostasía dentro de la iglesia, sí. y ese es cuando Dios más, uh -huh. entonces y cuida y Eres protege su, a su Dios pueblo celoso de hecho hay hay un protégelo de él. exactamente <laughs> hay un punto para, antes de entrar al capítulo 9, donde dice que están para sonar los tres ángeles verdad al final del 13... Dice, los otros toques de trompeta están para sonar los tres ángeles. En Apocalipsis capítulo 14, vamos a ver más adelante, cuando habla, hay tres ángeles también, ¿verdad? Uh -huh. que, va, que, que están teniendo, están por el Sobre tierra. Sobre tierra, dando un mensaje final, uh -huh. ¿verdad? Eh, y es interesante porque ese mensaje final va contra Babilonia nuevamente, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí. Entonces, estamos viendo esta la misma eh, repetición, ¿verdad? Uh -huh. Hay un problema con Babilonia, no con Babilonia literal, uh -huh. ¿verdad? Porque ya eso pasó, sino estamos viendo, ya uh -huh. estamos uh -huh. entrando uh -huh. en esfera donde hay una Babilonia espiritual, ¿verdad? Sí. La Apocalipsis de 17, eh, la bestia, y yo sé que la gente está con, con, la, con el hormigueo, quieren que ya cuando van a hablar de la bestia. Estamos, eh, todo lo que estamos haciendo es preparando la mesa sí. para que cuando lleguemos a esos capítulos 12, 13, 14, uh -huh. el 17, entonces se va a ver con tanta claridad todo esto que se está viendo, sí. porque ya hemos eh, preparado eh, la mesa. Sí, sí, y estamos viendo en orden... En cada capítulo, cada versículo, queremos compartirlo con ustedes. Un así dice Jehová. Amén. Amén. Vamos entonces al, ver, al capítulo 9, versículo 1. Eh, vamos a leer, a, a leer, vamos a leer. <laughs> a leer. <laughs> leer amor, el versículo el 9, 1. 1 y 2. el okay. 1 y 2. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Muy bien. Candela, entonces, uh -huh. una estrella que cayó del cielo, sí. ya pasó, uh -huh. y se le da que una, una, una llave, llave una del llave. pozo del abismo. Y ese uh -huh. pozo cuando se abre, uh -huh. entonces sube humo del pozo como humo de un gran horno. Uh -huh. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Um, ok. D dile. No, no, mi, mi pregunta, no sé, yo creo que lo van a ampliar ahora, es ¿a qué se refiere con el abismo? Muy bien, sí? el abismo en la Biblia aparece de muchas maneras diferentes. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1, antes de Dios crear la tierra, dice que la tierra estaba vacía ahí, desordenada, sí, ¿verdad? Des no, desolada no, no, es la nada. palabra tohu, eh, eh, un abismo. El abismo también se menciona en Apocalipsis 20. El milenio dice que el enemigo, el, dia el dragón será atado, ¿Por cuánto tiempo? Mil años. Por mil años en el abismo. También vemos en otras partes que el abismo como que explica o habla sobre el dominio del enemigo, ¿verdad? Donde él está, donde él tiene dominio, se le llama el abismo, es como su jurisdicción. Su, su, su su, su mm -hmm. Y podemos entenderlo como aquellos que, que se permiten entrar dentro de esos poderes en donde el diablo tiene eh, potestad, tiene, potestad, okay. tiene control. ¿Alguna otra aplicación de abismo? Sí, de hecho, en Lucas, en, en el Evangelio, los demonios le rogaron a Jesús que no los enviara al abismo. Uh -huh. Es decir, que no los recluyera en un lugar de donde ellos no pueden tener influencia sobre los seres humanos. De hecho, un demonio no tiene más poder que el que le facilita a un ser humano. Mm -hmm. Porque operan a través de... Sí. A través de... Entonces, el abismo también tiene connotaciones diversas, como ya Carlito señaló. En Romanos, el abismo es el lugar de donde Cristo sale. Es decir, en ese caso es la tumba. En Apocalipsis 11, el abismo es el lugar donde imperan la fuerza del mal, como señaló él, de donde surge la bestia que ataca a los dos testigos, que estudiaremos más adelante. Parece ser que aquí el abismo, el pozo del abismo, es una referencia simbólica al, al ámbito donde el mal tiene, eh, reina. donde reina, donde vive. Uh -huh. Y lo que salga de ahí, ya sea que tome forma humana o no. Es, es, tiene su origen en el mal, uh -huh. en el mal. Muy bien. Entonces ese ese ángel cae y abre el pozo del abismo, ¿verdad? Uh -huh. Significa que si el abismo está representado por el, el lugar, el, el, el trono, el dominio del enemigo, si se abrió, significa que qué? Que estaba cerrado. Estaba cerrado, estaba como llave. limitado, ¿verdad? Es interesante porque si recuerdan, Pablo menciona en primera tesalonicense, ¿verdad? Que él dice que el poder del anticristo, él dice, estaba está, está con nosotros, pero todavía no se ha suelto, uh -huh. todavía no se ha limitado. Vamos a, a, a verlo, primera tesalonicenses, primera tesalonicenses, si me, si me acuerdo bien, me vino ahora mismo a la mente, segunda tesalonicense, perdón, segunda tesalonicense. Segunda Tesalonicenses. de Tesalonicenses. Capítulo 2. Capítulo Aquí Pablo está hablando de la apostasía final, de la manifestación del hombre de pecado, ah, sí. lo que es el hombre de iniquidad, lo que vamos a ver más adelante que es el anticristo, el cuerno pequeño, ¿verdad? Eh, y, y todo esto es paralelismo. Si vemos, eh, Tita, del versículo 7. El versículo 7 del capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. Uh -huh. Dice la palabra de Jehová así. Ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al, re, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Yo creo que debo de leer eso otra vez. Espérame. <laughs> ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se, se ha quitado de medio. Muy bien, entonces esa fuerza ya estaba en poder durante el tiempo de, Ro de, de Pablo. ¿Quién es, ¿Cuál es el imperio que estaba en poder durante el tiempo de Pablo? Roma. El imperio romano, el imperio ¿no? Imperio romano, ¿verdad? Y él dice, ya el poder, como quien dice, ya las raíces de este, de este poder, eh, este poder anticristo, ya están, se están estableciendo las raíces, uh -huh. pero está detenido, ¿verdad? Sí. Pero ¿qué dice? Que en su momento, debido momento se le va a quitar uh -huh. las riendas y sí. ahí entonces se va a manifestar verdaderamente ese poder. Podemos entonces de alguna manera ligarlo con el, el pozo se abre y ahí uh -huh. entonces como quien dice, ahora se desata este poder opresor que ya no es un, proces, un poder eh, eh, político exterior, sino que ahora, ¿ahora ¿qué hace? Entró. Ahora entra a contaminar. Dañar. ¿Cómo Muy tú bien. lo ves, Héctor? De hecho, en la siguiente sección vamos a retomar la, el, el significado del ángel que cae y lo vamos a comparar con la tercera trompeta. Pero el asunto de la llave es importante porque sencillamente significa una delegación de autoridad. En Apocalipsis, en el capítulo 1 y el capítulo 3, si mal no me parece, Cristo aparece teniendo una llave. Las llaves. Las llaves. Y con esa descripción se demuestra que Cristo tiene una autoridad. Puede abrir y nadie puede cerrar. Si cierra, nadie puede abrir. De manera que es una autoridad que él posee. Cuando a este ángel se le da, o a, este, a esta estrella que cae, se le da las llaves del pozo del abismo, se le está dando autoridad para ejercer una acción o una invasión o un ataque al poder opresor que usted acabó de mencionar. Porque Roma ahora ha cambiado de fase. Ya no es la parte imperial, sino la fase cristiana. Y con eso en mente, amigos, les queremos invitar a visitar la página de Facebook de ambos invitados, Carlitos Muñoz eh, y también a, a, a Delgado, Héctor, o a de Libros también por Facebook. Pero si tienen algunas preguntas, pueden eh, comunicarse directamente con ellos, pueden llamar aquí y les damos los datos muy claros. Pero por ahora, amigos, eh, creo que... Es un buen punto para bueno ya el tiempo se fue verdad sí. así que el correo electrónico carlito muñoz gmail .com. Gmail .com. bien. tenemos los recursos oh sí, sí. tenemos unos eh, recursos para ustedes eh, bueno vamos a presentar bueno. este es Daniel y Apocalipsis entonces si ustedes gustan eh, una copia desde aquí en 3ABN se la vamos a enviar cortesía de Amazing Facts. También tenemos el libro del pastor Héctor Delgado. Esta es la versión de alumno. Si también lo quieren adquirir, pueden comunicarse con el programa. Amén. Así es. Bueno, amigas, el tiempo se va muy rápido, pero nos vemos en la próxima edición. Dios les bendiga. Amén.